Bueno, la idea de hoy en realidad es difundir la presencia en Tacuarembó del consejero de CODICEN, el profesor Julián Mazzoni, para hacer la presentación en el Club Tacuarembó de un libro digital llamado Emergencia Cultural y Transformación Educativa. Este libro se presenta en el marco fundamentalmente de una crítica y alternativa que diversos profesores, técnicos han hecho sobre este tema, que está muy en el tapete, por supuesto, ¿no? Ha sido tema de la campaña electoral, incluso durante mucho tiempo, la transformación educativa. A partir de esa visión crítica, varios profesores, docentes, docentes universitarios, técnicos en la materia educativa, han expresado ahí su crítica a la cuestión de la transformación educativa. Son, si mal no recuerdo, 8 o 9 autores, dentro de los que se destacan Gustavo Espinosa, que es un profesor de literatura, pero que además es reconocido por haber sido 2 veces Premio Nacional de Literatura, novelista, poeta, estuvo en Tacuarembó muchas veces. Roberto Marcarián, ex rector de la Universidad de la República, Virginia García Montecoral, que fue presidenta de la Federación Nacional de Profesores, Rosario Cortazo, ex consejera de CODICEN, la magister profesora Fernanda Lanist de la ciudad de Florida, que también está trabajando en el equipo de Julián Mazzoni, el periodista e investigador Claudio Invernizzi de Montevideo, también investigador de las cuestiones que tienen que ver con la educación. En ese sentido, Adesta ha decidido traer la presentación de ese libro acá a Tacuarembó, que hace unos 15 días más o menos se presentó en el Teatro El Galpón en Montevideo, y lo vamos a traer al Club Tacuarembó para que toda la población, estudiantes, docentes y población en general, puedan recibir una información un poquito más técnica, más profunda y discutida sobre lo que es la transformación educativa, que hasta ahora se ha presentado como el gran caballito de batalla, ganador ampliamente y exitoso en la cuestión educativa, pero desde ese punto de vista, la Federación Nacional de Profesores y el equipo del consejero Mazzoni, el equipo de los trabajadores, representantes de los trabajadores en el CODICEN, entiende de que la transformación educativa no ha sido tan exitosa como se trata de plantear, y la idea justamente este jueves en el Club Tacuarembó es presentarle a la población de Tacuarembó otra visión, otra forma de ver la transformación educativa, un poquito más profunda, un poquito más estudiada y un poquito más realista. ¿Se hace énfasis que no tuvo participación de los docentes para plasmarla? Sí, por supuesto. Me parece que esa es una de las grandes cuestiones que tiene, digamos, es como una mesa que le falta una pata, porque ahí los docentes no estuvieron. De todas las ATD del país, nosotros estamos hablando de que en Uruguay deben haber, en el país, deben más de 300 liceos. De esos 300 liceos funcionan 300 ATD. Cada liceo tiene su propia asamblea técnico-docente. De esas 300, solamente una en todo el país dio su aprobación a la transformación educativa. Las demás todas dijeron que no. Sin embargo, se siguió adelante, se implementó. Por eso nosotros le llamamos la reforma impuesta, porque en realidad lo que ha sido impuesta por el consejero Robert Silva en su tiempo, ahora candidato a la vicepresidencia por el Partido Colorado, y bueno, ese tipo de reforma impuesta en realidad no está dando los resultados porque no cuenta ni con el presupuesto, ni con las asignaciones presupuestales, ni siquiera desde el punto de vista académico con los contenidos necesarios que la educación debería tener para dar los resultados que todo el mundo dice que ha tenido, pero que en realidad hasta ahora no se ha visto nada porque nadie ha hecho ninguna evaluación. ¿El recorte presupuestal en general es otra de las patas? Claro, porque una transformación educativa necesita de base un presupuesto educativo, y un presupuesto educativo que tiene un 20% menos que el anterior, y además al que se recortan todavía más de 100.000 becas entre estudiantes, no creo que tenga, de ya de por sí, nace como, digamos, en falso, y no va a tener un éxito esperado como con bombos y platillos, y lo están cantando todos los días, ¿no? Reiteremos la invitación. Es este próximo jueves, jueves 5 de septiembre, a las 20 horas en el Club Tacuarembó, en la sala de conferencias del Club Tacuarembó, va a estar presente Walter Fernández Val, va a estar presente el consejero Julián Mazzoni y la magister Fernanda Lanís. Así que esperamos a todo el público en general, docentes universitarios, de formación docente y estudiantes, para que se hagan presentes.